Aquest diumenge va tenir lloc a Madrid la gala de premis de la Federació Espanyola de Rem 2023, en la que es van distingir alguns membres de la secció de rem del Club Natació Banyoles. L'esdeveniment serveix per reconèixer el treball i els resultats aconseguits tant per persones com per institucions vinculades al rem nacional durant l'any anterior, en aquest cas el 2023. En la seva 15a edició es va lliurar un total de 16 premis i 3 mencions especials que es van lliurar a l'Hotel Riu Plaza d'Espanya durant la jornada. Entre els premis hi va haver una gran representació del Club Natació Banyoles, demostrant una vegada més el gran nivell d'elit de la secció de rem de l'entitat. El premi al millor remer i remadora de 2023 va ser per als 8 integrants dels bots estatals classificats pels Jocs Olímpics de París, entre ells Denis Carracedo en la modalitat de pes lleuger i Aleix García, el doble escul pesant. Ha sido una temporada que hemos conseguido lo que es un sueño para casi todo deportista, la clasificación olímpica. También conseguimos ganar la Henley, fue una regata que disfrutamos mucho y que esperamos en un futuro poder volver ahí junto con todo el equipo. Nos hubiese gustado sacar una medalla o ganar el campeonato del mundo, pero no lo conseguimos, así que también sacamos un aprendizaje de ello y vamos a seguir luchando pues, para la temporada que viene. También quiero agradecer a la federación por todo el apoyo que me ha ayudado pues, con mi lesión, como todos sabéis. Por ahora está siendo una temporada con un poco de obstáculo, pero no quiero poner el foco ahí, sino quiero poner el foco en la superación, en todo lo que he aprendido, en todo lo que he trabajado, junto con mi compañero, con Rodrigo, con toda la federación, todo el equipo. En plan, es increíble todo lo que estamos consiguiendo. Estamos súper motivados por la temporada que viene, por objetivos y esta vez sí, vamos a por la medalla de oro. Per altra banda, el Premi a millor entrenador de l'any 2023 va ser per Carles Grabulosa, tècnic i coordinador de la secció de rem del club, i Javier Martínez, amb dos entrenadors del bot lleuger masculí de Caetano Horta i Denis Carracedo, i del femení d'Aina Cid i Esther Briz. Vale, yo también quería dar las gracias a la federación por el premio y sobre todo a todas las personas que, nunca mejor dicho, remamos juntos hacia el objetivo más importante de este año, que es intentar conseguir la medalla olímpica en París. Gracias. Entre tots els premis entregats hi va haver també una menció especial a títol pòstum per la tasca com a voluntari de Miquel Planes. Durant més de 20 anys, Planes va estar vinculat a la secció de rem del Club Natació Banyoles, coordinant l'equip de catamarans durant les competicions. La seva família va recollir el guardó i el seu fill...